Primera lectura. Quédate en el monte, porque el Señor va a pasar. Del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9, 11 al 16. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces, oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume el celo por tu honra, Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 26. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. El Evangelio de hoy corresponde al libro de Mateo, capítulo 5, 27 al 32. Todo el que mire con malos ojos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio,
Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Hoy celebramos a San Onofre. San Onofre vivió en el desierto, donde su ángel de la guarda, a través de un cuervo, le llevaba su ración diaria de comida y la Eucaristía. San Onofre fue un ermitaño persa que se retiró como anacoreta en el desierto, donde su ángel de la guarda, a través de un cuervo, le llevaba milagrosamente su ración diaria de comida y la Eucaristía dominical. San Onofre renunció a su riqueza terrenal en favor de la oración y la meditación. Es venerado y honrado tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias católicas orientales, coptas. Vivió como ermitaño en el desierto del Alto Egipto en los siglos IV y V. Muy a menudo, San Onofre es invocado para que nunca haya escasez de alimento.